sean todos, definitivamente estamos aquí para seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Número uno es saber qué es la TCC. Hemos escuchado un montón de TCC, por ahí nos puede haber llamado la atención, pero qué sencillo, sí, o sea, qué, qué trabajamos a partir de la TCC. También vamos a conocer un poco de la historia, cómo o en base a qué surgió la TCC, a qué responde. También hablaremos sobre cuatro principios básicos que están o forman parte de este constructo de TCC. Veremos por ahí eh, algunas terapias cognitivas conductuales que están dentro de la TCC y también vamos a hacer una práctica. No, no te preocupes porque de acá te vas conociendo bien lo que es TCC. Así que no te preocupes. Pero antes de poder iniciar, me gustaría saber... ¿Qué se les viene a la cabecita cuando hablamos de TCC? Terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que ustedes creen que significa TCC? Si yo pienso en cognitivo-conductual, digo, ok, cognitivo tiene que ver con pensamiento, conductual tiene que ver con conducta. Mm, ya, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A ver, me comentan por el chat, por favor. Me gustaría mucho leerlos. ¿Qué opinan, qué creen? Perfecto, por acá Rosa ya nos comenta. Es un tipo de terapia psicológica, bacán, excelente. Uh -huh. Ok, ¿en dónde tú recibes apoyo de un psicoterapeuta? Sí, vamos bien, vamos bien. Edith nos comenta, pienso, siento, actúo. Ya estamos encontrándole un caminito, una respuesta más concreta a lo que les acabo de preguntar. Ok, Javier, de nuevo, la pregunta es... ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos o cuando sale la palabra TCC, terapia cognitivo-conductual? Esa es la pregunta. Para acá Ricardo nos comenta, son las maneras en cómo podemos modificar nuestro comportamiento o conducta. Sí, vamos aterrizando un poco más el concepto. Bacán. A ver, Lilia nos comenta, modificación de creencias irracionales, ¿ya? Ok, para mejorar las conductas que surgen a raíz de esas creencias. Bien. Vamos bien, vamos bien. Me gusta, me gusta. Se nota que ustedes ya han estado haciendo su trabajo. Han estado investigando de manera personal. Perfecto. Ya, Patricia nos comenta que es un tratamiento para abordar ciertos problemas conductuales. Sí, también. Aunque eh, no solamente conductuales, eh, también eh, a nivel de cognición, o sea, a nivel de pensamientos. Uh -huh. Por acá, Rosa nos comenta, nos ayuda a controlar los síntomas de enfermedad mental, prevenir recaídas de síntomas. Ya, de enfermedad mental. Sí, sí, sí. Algo muy interesante que tocan todas las, las ramas eh, o las diferentes eh, psicoterapias es que al final el trabajo que uno hace como psicoterapeuta es perfeccionado por el paciente o por la persona que está recibiendo esta psicoterapia. ¿Por qué? Y eso ya me ha pasado en mi experiencia como psicóloga. Que he tenido la oportunidad de tener varios pacientes, y estos pacientes ya han venido anteriormente trabajando con otros psicólogos. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan a mí y hablamos un poquito sobre las estrategias, me he dado cuenta que ellos van adaptando las estrategias según cómo ellos se van sintiendo o lo que les funciona a ellos, ¿verdad? Y eso es lo bueno de la TCC. La idea de poder manejar y conocer lo que es psicoterapia cognitivo-conductual no es solamente enfocarnos en, ok, estoy viendo pensamiento, emoción, conducta, no, sino también poder abrir nuestra visión y ver qué más puedo sumar yo como futuro psicoterapeuta o yo eh, en mi rol quizás de, de un agente de cambio o quizás también, no lo sé, de paciente para que esto que estoy recibiendo, esta psicoterapia que recibo, estas sesiones que recibo, tengan un sentido de. Entonces, por acá Javier también nos comenta eh, que la TCC sirve para trabajar las emociones y poder aumentar nuestra autoestima. Sí, es parte también de ello. Entonces, veamos un poquito de teoría. Básicamente, la TCC o la terapia cognitivo-conductual nació en respuesta a una necesidad que tenía la psicología para qué? Para demostrar empíricamente sus principios y procedimientos. ¿Alguien ¿Y recuerda por ahí eh, la etapa o la época del freudianismo? Freudianismo, Sigmund Freud, ¿no? Por ahí le suena. En esta etapa, en esta época, por ejemplo, Sigmund Freud tenía muy buenos argumentos en realidad. No obstante, estos argumentos carecían de un procedimiento empírico, algo que pudiera asegurar que esto tiene una etapa, un paso a paso, ¿verdad? Entonces, en base a esto, porque el sustento estaba ahí, es que nace la TCC. Y la TCC básicamente hace su aparición a mediados de los años 50 del ciclo pasado. Ahora, la TCC, uy, por acá voy a bajarlo, por aquí ya estamos. La TCC, como por ahí me han estado comentando por el chat y muchísimas gracias chicos, buenísimo que podamos estar en esta sintonía. Y si por ahí todavía no tienes claro qué es TCC, pero te llama la atención el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, eh, también aquí vas a aprender un poquito más acerca de cómo es que se trabaja o cómo nosotros nos acercamos a eh, poder trabajar esos tipos de diagnósticos. Entonces, la TCC, como ustedes me comentaron, efectivamente parte de la idea de que la conducta, adaptada o desadaptada, es aprendida. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera en la que tú reaccionas ante una situación determinada no es que tú te la hayas inventado, no, no es que tú, ay, ya, pum, soy impulsiva. No, sino que esto ya tiene su simiente, ya tiene su, eh, su origen desde una parte de tu historia. Es más, eh, algunas personas piensan eh, que dentro de psicoterapia no es más que nada conversar, pero no. Dentro de psicoterapia también hacemos lo que es nuestra historia clínica, y en la historia clínica es donde nosotros podemos ver la historia del paciente, qué ha pasado en su infancia, qué por ejemplo ha podido generar un trauma durante esta etapa, entre otras características, que nos ayuda a entender y describir el porqué de la conducta actual. Ahora, ¿en qué se diferencia la TCC de otras corrientes, de otras eh, psicoterapias? En que la TCC intenta enfocarse en el aquí y ahora, es decir, en el problema que tú estás presentando actualmente. Y para poder trabajar el problema actual es necesario revisar los antecedentes que puede que ahí te estén eh, generando esta dificultad para poder abordar diferentes circunstancias de una manera saludable. Entonces, los terapeutas cognitivos conductuales, como les mencionaba hace un ratito, se enfocan en la conducta observable, o sea, en lo que te está generando malestar en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? Y de esta manera poder crear o emplear algún plan de intervención. Ahora, la TCC nace también en base a cuatro principios. Número uno, que la TCC en un ámbito de intervención de la salud trabaja con respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Y ya les estaré explicando un poquito más cómo se diferencia la conducta fisiológica de la motora. No se preocupen. Y también tengo ahí algunos ejemplitos de lo que es un pensamiento, cómo se identifica una cognición eh, desadaptativa o irracional, como por ahí también me han comentado, entre otros. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo principio básico? Al tratarse de un ámbito de mejora, la TCC va a contar con técnicas y programas específicos. Por ejemplo, si tú tuvieras un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo, no te voy a aplicar las técnicas de depresión, ¿verdad? Puede ser que una que otra técnica pueda ser aplicable, sí, pero va a depender de la situación o la circunstancia o el caso que se esté presentando. Pero para cada diagnóstico que se va identificando, siempre va a haber un plan estratégico para poderlo abordar. Y eso es interesante, porque no solamente nos basamos en supuestos, ¿verdad? No solamente es, ah, yo creo que esto puede servir, no, sino que, ok, esto es lo que está sucediendo, ¿qué es lo que yo propongo? El paso a paso, ¿para qué? Para que mi paciente o para que la persona que yo conozco pueda ir mejorando. ¿Verdad? Y también pues la TCC tiene un plazo estimado, es decir, um, se establece un tiempo en el cual la persona va a ir a terapia, aunque este tiempo puede variar dependiendo de, las, sí. de los avances. Y en cada espacio que va transcurriendo, por ejemplo, imaginemos que un paciente viene durante 12 meses, o sea, un año. Lo que hace el psicoterapeuta o lo ideal es ir evaluando cómo va la evolución del de paciente durante este desarrollo, durante este proceso psicoterapéutico. Y por eso es importante que al cerrar cada sesión siempre haya un feedback respecto a lo que el paciente se está llevando de cada sesión y también pues un feedback, una retroalimentación de parte del terapeuta. Ahora, la TCC también tiene en general una naturaleza educativa, ¿por qué? Porque eh, tiene un concepto más explícito, es decir, busca ejemplificar, sintetizar, desmenuzar cada una de las, vamos a ponerlo así, características que el caso puede presentar, ¿no? Por ejemplo, si viniera una persona y me dice, por ejemplo, no he podido dormir, he estado pensando mucho en el examen que voy a rendir el día de mañana, ¿ok? Está bien. Seguro tengo ansiedad, ¿no? Que es lo que muchos, muchas veces hacemos nosotros, nos autodiagnosticamos. Pero, ¿realmente significa que el estudiante o que esta persona tiene ansiedad o es lo que esta persona cree? Entonces, para poder definir o identificar realmente qué es lo que está pasando con esta persona, se activa el principio 3, eh, que es, por ejemplo, explicar, psicoeducar. Ok, cuando me dices ansiedad, ¿a qué te refieres? ¿Qué crees tú? ¿Y cómo desde mi rol de psicólogo o personal de la salud o persona en general o agente de cambio puedo yo explicarle a esta persona, ok, ¿qué es ansiedad en sí misma? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y a mí me, me ha tocado en consulta, que a veces, eh, como les mencionaba, nos autodiagnosticamos y ya creemos que determinados síntomas son un diagnóstico como tal y no es así. Es diferente tener ansiedad como eh, diagnóstico a tener síntomas de ansiedad. No es lo mismo, definitivamente. ¿Por qué? Porque todos podemos presentar síntomas de ansiedad en algún momento. Por ejemplo, eh, cuando estamos moviendo las piernas o cuando tenemos que presentar o hacer alguna una presentación o algún trabajo y se nos comienza a secar la boca, comenzamos a tartamudear, nuestro corazón se acelera. Claro, ¿son síntomas de ansiedad? Sí, son síntomas. Pero tener síntomas no significa que la tengas como tal. Ahí sí es bueno poderlo identificar. Y el cuarto principio básico es que la TCC presenta una esencia, vamos a ponerlo así, autoevaluadora. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace un momentito, lo que se busca es que el paciente o la persona pueda hacer una introspección respecto a las conductas que está emitiendo. Y una vez que somos conscientes de la conducta que yo emito, comenzamos a evaluar qué lo está originando. Por ejemplo, um, imaginemos que ustedes eh, quieren salir con su enamorada o su enamorado y su enamorado justo ese día y usualmente ustedes salen su enamorado o su enamorada nunca les ha dicho que no a una salida pero justo ese día les dice no puedo y no te manda un emoticón no te explica por qué y se desconecta qué es lo primero que uno pensaría en ante esta situación podríamos pensar por ejemplo ah debe estar con alguien más no me quiere hablar, seguro he hecho algo, debe estar molesta. Son los pensamientos recurrentes que se nos podría venir. Como también podríamos decir, ah, bueno, está ocupada, ¿verdad? Ese es en el caso más saludable. Pero usualmente podríamos pensar, no, se ha molestado, algo hice, o está con alguien, etc. Ok, y este pensamiento se va a quedar ahí. No, este pensamiento va a generar una emoción. Esa emoción podría ser tristeza, podría ser, no sé, eh perturbación, entre otros. Y por ende, ¿cuál va a ser nuestra acción? No, nuestra acción, perdón, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Nuestra reacción podría ser escribirle de una manera poco amigable, o quizás también podría ser, eh, cuando se vea, reclamarle, entre otras características. ¿Por qué? Porque esa reacción de poderle reclamar a la persona tiene una razón de ser, tiene un pensamiento previo. Y eso es lo que hoy vamos a intentar identificar a través de un casito que en breve les voy a mostrar. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna consultita? Aprovechen. Si no, podemos seguir continuando. Ok, el sobrepensar. Perfecto. ¿Cuál es tu consulta, Javier, sobre el sobrepensar? ¿Es normal? ¿No es normal? Ok, el sobrepensar de una idea. ¿Ya? De una idea, pasar a otra. Uh -huh. Sí, a ver, el sobrepensar en sí mismo... Eh, puede tener cierta connotación poco saludable en el sentido de que no te da la tranquilidad que tú necesitas. No obstante, va a depender de qué, de la situación, porque a lo mejor estás sobrepensando porque estás buscando una solución a un problema que ha surgido. Puede ser. O quizás podría ser que estás sobrepensando porque tu pareja no te ha contestado en todo el día, no te ha enviado ese moticón, no te ha enviado ese buenos días que tú esperas. Ahí sí no es saludable, ¿verdad? Pero si estás sobrepensando para poder resolver un problema en el trabajo, no, es un sobrepensar funcional porque estás buscando una solución al problema que se está presentando. Ahí varía, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos identificar, según las preguntas que nos vamos haciendo de esa situación, podríamos identificar qué tan saludable o no es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Así es. Perfecto. Entonces, gracias a ti, Javier, excelente. Me gusta que ustedes participen, chicos, porque la idea es que ustedes puedan llevarse algo de estas sesiones. Así como ustedes están aprendiendo de mí, yo también aprendo de ustedes. Y definitivamente el aprendizaje se enriquece mucho más. Por acá Rosa nos hace una consulta. Eh, yo tengo un, okay, un problema okay, a nivel personal. Eh, ah, ok. Tiene un tema con el control de impulsos. Ya, y busca la... Y siempre se enfoca en lo negativo y se frustra. Ok. Dentro de TCC, eh, nosotros trabajamos mucho con lo que son los pensamientos. Y esta manera de reaccionar respecto a tu carácter, que puede ser una manera brusca o violenta o impulsiva, como por ahí vi de parte de Edith. Um, no es que solamente surja de la nada, sino que hay algo que lo está generando. Quizás ahorita nosotros podríamos decir, no, pero Jenny, yo soy consciente, ahorita nada me molesta. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Que a veces estamos, estoy en mi trabajo y digo, no, pues yo no me siento estresada. Ah, no te sientes estresada. Pero, por ejemplo, comienzo a tener ese dolor estomacal, comienzo a sentir esos escalofríos, que es una manera en la que mi cuerpo está manifestando el estrés. Y quizás yo no soy consciente. Pero que está ahí el estrés, claro que ahí está. Y lo mismo podría estar pasando en tu caso, Rosa. Todo tipo de reacción que nosotros tenemos es una respuesta a algo que nos está movilizando. Es decir, si tienes un carácter quizás eh, es impulsivo de querer, por ejemplo, gritarle a alguien, ¿no? Habría que evaluar en este caso qué es lo que está sucediendo o qué ha pasado en mi historia que hace que yo reaccione de esta manera. Y en este punto, yo suelto acá una pregunta también para que ustedes puedan ir haciendo su introspección. Aquí nadie se va sin su introspección. ¿Alguna vez se han preguntado qué tanto están disfrutando de su día a día o de sus vidas? Y, y suelto esta pregunta porque hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con un paciente y, y dentro de la sesión tocábamos este tema. Por ejemplo, decí, eh, él me comentaba su día a día, ¿no? Y grandes proyectos que tenía, entre otras cosas. Y yo le decía, ¿ok? ¿Y todo esto lo estás haciendo porque lo disfrutas o porque tienes que hacerlo? O sea, estás viviendo el día a día, eso sí. Tú vives, pero lo estás disfrutando. El tener estos grandes proyectos, el, por ejemplo, terminar la universidad y de frente conseguir un trabajo, ¿lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando este proceso? Si es así, bacán, no bien, bien por ti. Pero si no, oh, por aquí veo una una carita triste. <laughs> oh, está bien. No se desmoronen, chicos, por favor. <laughs> Estamos aquí para aprender. Y les suelto esta pregunta porque Creo que muy pocas veces hemos evaluado esto, ¿verdad? ¿Qué tan satisfechos nos sentimos con la vida que estamos teniendo ahora? Y si la respuesta es, Jenny, del 1 al 10, no me siento tan satisfecha que digamos, ok, ¿qué vamos a hacer ahora para que imaginemos, si está en un 3, la manera en la que percibimos nuestra satisfacción, cómo lo subimos a un 5? Y les hago esta pregunta ¿por qué? porque muchas veces hemos seguido... La estructura que la sociedad, o uh, en sí mismo, quizás el contexto en el que hemos vivido, nos ha planteado. Como por ejemplo, ¿no? Y por ahí los que estudian, o los que están estudiando, o los chicos que ya están ejerciendo su carrera, o las mamás también, eh, no me dejarán mentir. Muchas veces nos han hecho creer, no todos, pero siempre hay casos, nos han hecho creer que, ok, tú vas al colegio y del colegio tienes que prepararte, te vas a una academia o te metes a un colegio preuniversitario y ya, ¡pum! Universidad. 15, 16 años, ¿no? Otros que la siguen, eh, siguen intentando en una universidad nacional. Ya, agarraste la carrera, tienes cinco años para acabar la carrera. Ya, acabaste la carrera, ya. ¿En qué vas a trabajar? Ya, estás trabajando, acá, cásate. Si te casas, ten hijos. Si tienes hijos, casa, entre otras cosas. Ahora, no es que esté mal esa perspectiva, porque para algunas personas se encaja muy bien, pero no para todas, ¿eh? Y claro, se siente bastante esa presión, ¿verdad? Entonces sí me era importante comentarles esto, ¿por qué? Porque la idea es que este, estas sesiones puedan ser vivenciales, que no solamente se lleven la teoría, que igual les va a llegar el video, sino que también puedan llevarse una reflexión de estas sesiones, porque es lo que se busca, ¿no? Es poder concientizar a los estudiantes que están acá para poder no solamente tener la teoría, que eso es sencillo sino también poder tener la práctica desde nuestra posición uh -huh. y por acá también ya nos están haciendo más consultitas ajá Rosa nos comenta la verdad que desde que se con, con su pareja ajá, ha encontrado esa paz mental perfecto que con su familia anteriormente no tenía excelente y claro que sí porque van a haber personas que van a tomar este rol de adulto saludable, que quizás nosotros todavía no estamos listos para asumir y no está mal tampoco. Nosotros, y bueno, ya para no irme mucho del tema, pero para poderles explicar un poquito, todos nosotros tenemos modos. ¿Qué son modos, Jenny? Modos son la manera en la que nosotros interactuamos ante el contexto en el que nos desempeñamos, ¿no? Y estos modos se van originando según nuestras vivencias, por ejemplo. Todos nosotros tenemos un niño vulnerable. ¿Qué es esto, Jenny? Nuestro niño vulnerable es esta parte de nosotros que quizás durante mucho tiempo se ha sentido suprimido, reprimido, eh, quizás durante mucho tiempo ha tenido que callar cosas, o se ha sentido triste, se ha sentido abandonado, se ha sentido solo. Es esta parte vulnerable nuestra. Y conforme nosotros vamos creciendo, se va desarrollando el modo adulto saludable. ¿Qué es este adulto? Este adulto es aquel que busca a este niño interno, a este niño vulnerable, e intenta brindarle las herramientas que necesita para poder trabajar en sí mismo y sanar. Por ejemplo, ustedes han activado su modo adulto saludable. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque se metieron a esta clase. Y van a continuar las seis sesiones, ¿verdad? <laughs> Porque todos se quieren certificar acá. Entonces, claro, activaste tu modo adulto saludable. Tu modo adulto saludable es el que te hizo ingresar a esa sesión, porque hubo algo de ese tema o en lo que vamos a tocar más adelante que conectó contigo. O quizás también por ahí hubo una parte eh, o era necesario esa certificación para qué? Para poderte especializar un poco más. Y eso también lo hizo tu adulto saludable, porque tu adulto saludable está presente, tiene presente, perdón. ¿Cuáles son tus necesidades? Para los que están estudiando, por ejemplo, el adulto saludable sabe que necesitas esta certificación para seguir especializándote. Para las mamás, tu adulto sabe que tú necesitas estas sesiones para poder conocerte un poquito más o ayudar a otras personas, porque quizás en algún momento no te sentiste tú también ayudada o acompañado. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Perfecto. Perfecto. Por acá estoy viendo este, algunos eh, comentarios que, que me interesan mucho. Ah, por acá veo uno bien interesante. Ahí te, se los leo. Camila nos comenta: eh, el hecho de que uno sobrepiense muy frecuentemente relacionado a una relación, porque dicen que eso podría ser una etapa de la relación, pero es normal. La etapa en la que tú. Eh, quizás te encuentras, puede ser una etapa de duelo. Y claro, puedes estar eh, sobrepensando porque te está costando dejar esta situación. O quizás sigues en la relación y has identificado algunas, como me comentan algunos estudiantes, red flags dentro de tu relación. Y sobrepiensas porque hay una parte de ti que ya no se está sintiendo cómoda en esa relación. Y estás buscando salir. Puede ser. Ahora entre lo normal y anormal, sacando un poquito eso o descartando esos términos, porque usualmente nos hemos acostumbrado mucho a etiquetarnos, chicos, bueno o malo, no, normal o anormal, y no se trata tanto de eso, sino se trata de qué es sano para mí y qué no es sano para mí. Algo muy cierto. Y ahora sí para regresar al tema, <laughs> es que todas tus emociones son válidas. Si estás sobrepensando ahora es porque hay algo ahí que te está generando ese sobrepensamiento. Quizás es tristeza, quizás es cólera, quizás es, no sé, molestia, ansiedad, entre otras cosas. Habría que explorarnos y preguntarnos qué es lo que realmente estamos sintiendo. ¿Qué es lo que nos está generando este malestar? Y, y es bueno a veces hablarse a uno mismo. A mí me ha pasado en algún momento y que me he sentido muy sobrecargada y he apagado todo y he dicho que okay, Jenny vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te está movilizando, cómo te sientes? Y esos espacios son necesarios porque al final del día, bueno, o al final de nuestras vidas, la única persona que va a sostener tu mano eres tú mismo, tú mismo así que procura caerte bien, procura reforzar esa relación. Así que si estás sobrepensando, pregúntate de manera interna qué es lo que me está movilizando realmente. Que hay ahí, porque hay, siempre hay un porqué Nada surge de, o sea, las cosas que suceden no es de la nada. Siempre hay una razón de ser. Perfecto. por acá Edith nos comenta, ¿se puede disfrutar del rato? Pero, sí, claro que sí. Es más, eh, lo que dice Edith me, me recuerda una frase, ¿no? Y también les hago esas pre esta pregunta a ustedes. Um, ¿Qué logros? Y eso lo vamos a responder en la próxima sesión, ¿ya? Para que se lleven algo. Eh, ¿Qué logros consideran ustedes que han tenido hasta el día de hoy? No me respondan, ahorita no, 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 pero, pérenlas, no. pero piénsenlo, y la próxima sesión que nos vamos a ver, si no me equivoco, es el jueves, me responden, ¿no? Me dicen, Jenny, eh, quedó esa tarea pendiente, y ya tengo la respuesta, esos son mis logros. Pero piénsenlo, y en la próxima sesión yo les estaré dando su feedback, para que podamos entender un poquito más del porqué de esa pregunta. Pero claro, se puede disfrutar del reto, disfrutar del reto. Ahí está. Ok, entonces regresamos. Modelo TCC. Como les comentaba hace un momentito, esto de acá lo voy a pasar aquí. Denme un momentito. Y no lo puedo. Ok, listo, ahora sí. El modelo TCC comprende cuatro aspectos. La situación que hace que tú reacciones de una determinada manera. Luego de la situación está el pensamiento. Como les comentaba, les daba el ejemplo de esta pareja. Eh, Nayeli, levantaste la manito. Coméntame. Uh, okay. es, no Entonces, situación. Pensamiento, ¿no? Como el ejemplo de la pareja. No me está contestando el WhatsApp. ¿Qué está pasando? Seguro se peleó conmigo, está con otro, con otra, etc. Emoción, siento tristeza, ¿no? Ella me va a dejar, él me va a dejar, me está engañando con otra. Conducta, ¿sabes qué? Le voy a escribir toda su vida por WhatsApp porque a mí no me va a dejar en visto, a mí no me va a ignorar. ¿Y cuál es la consecuencia de esa conducta que muchas veces generamos conflictos donde no lo sabía y qué sucede que la otra persona termina lastimada? Ahora. Para ponerlo un poquito más desmenuzado, nuevamente. Eh, lo cognitivo es la parte del pensamiento, lo emocional conocemos como ira, tristeza, alegría, ¿no? entre otros. Fisiológico, aquí vamos a detenernos un ratito, que ahorita les muestro unos ejemplos. En la respuesta que nosotros podemos presentar, existen dos maneras de poderla demostrar. Tenemos una respuesta fisiológica. Y lo fisiológico tiene que ver con todo lo que pasa internamente en nuestro cuerpo, y lo motor es la reacción, la conducta que nosotros podemos tener. Por ejemplo, le escribiste a tu pareja, no te respondió. Ok, me está engañando con otra, que es mi pensamiento, seguro, debe estar, eh, me está ignorando, está molesto. Pensamiento. Emoción, tristeza o cólera, quizás. ¿no? Fisiológico, ¿qué es lo que pasa dentro de mi cuerpo? Aceleración cardíaca. Dolor estomacal. Por ahí alguien se anima a lanzar otro, otra respuesta fisiológica. Ahí me van comentando por el chat para poderlos leer. Igual acá tengo algunos ejemplos, pero ahí para que sea más dinámica la interacción. ¿Okay? Lo fisiológico es lo, más inter lo interno, todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Eh, los dolores de cabeza también es fisiológico, claro que sí. Y lo motor es la manera en la que yo reacciono. ¿Cuál es lo motor en este caso ante mi pareja? Escribir, eh, escribirle su origen, por ejemplo, ¿no? O escribirle cosas que le va a doler. O quizás no responderle. También es una conducta, claro que sí, entre otras características. Ahora, ejemplos, ¿sí? Para que para que se pueda entender un poquito más lo que les estoy comentando. Pensamiento, algunos ejemplos de pensamiento. Como les mencionaba, los pensamientos, eh, no, no vamos a entrar tanto a pensamiento irracional, idea nuclear todavía, no. Vamos a verlo quizás más adelante en las sesiones eh, y si se abre quizás para otro curso, pero vamos a hablar de manera general del pensamiento. ¿Qué tipos de pensamiento surgen en nosotros? Un ejemplo, a ver, imaginemos que tú estás cocinando y viene algún familiar y te asusta. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabecita? Puede ser, no sé, algunas personas pueden decir, ay, qué, qué te pasa, ¿por qué reaccionas? ¿Por qué me asustas, no? Otros reaccionan diciendo una lisura también, porque puede pasar ¿no? entre otras características. Este primer pensamiento que se te viene a la cabeza es tu pensamiento automático. ¿Por qué? Porque es el primerito que sale, ¿verdad? y luego del automático vamos profundizando en el tipo de reestructuración cognitiva, que es un tipo de terapia también, cognitivo conductual que ya les voy a mostrar más adelante, pero detrás del pensamiento automático hay un montón de ideas irracionales, que ya les estaré explicando en otras sesiones también. Pero algunos ejemplos, ¿no? Puede ser nadie me quiere, que es algo más profundo, un pensamiento más profundo, puede ser me va mal con las mujeres. Imaginando que hay una chica muy bonita y tú te quieres acercar y justo la chica te dice, no, no quiero. ¿No? Le estás invitando a bailar y dice, no, no quiero. O quieres acercarte y te vuelve la cara. ¿No? Puedes pensar, me está yendo mal de con las mujeres. O quizás por ahí tu jefe te hizo una corrección de un trabajo y automáticamente pensamos, soy un tonto. Sí, yo me equivoqué, yo soy el error. Podría ser también... Eh, imaginemos que justo, y creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, no de la misma manera, pero puede ser, que por ejemplo, estamos caminando con nuestro amigo, y, y no sé, no se sé, te cae, por ejemplo, justo tu, tu cartuchera, ¿no? y, se va, y salen todos tus lapiceros, ¿no? y colores, y justo pasó un estudiante que se estaba riendo, entonces, ¿qué pensamos? Ah, wow, se está riendo de mí, porque, porque por mi torpeza se me cayó la cartuchera, y se esparcieron todos mis colores, o plumones, o el material que tengamos ahí. ¿Verdad? Es una manera de verlo. Puede verse de otra manera también. Puede ser también otro pensamiento, yo no le gusto a ella, o quizás me va a ir mal en el examen, que sucede mucho cuando estamos con bastantes síntomas de ansiedad, sobre todo cuando estamos en parciales o finales, puede ser. O en la sustentación de tesis también, para los que ya hemos pasado por esa etapa de, de la sustentación. Emociones, ¿qué emociones tenemos? Tenemos miedo, alegría, tristeza, todo el staff intensamente, prácticamente, asco, curiosidad, admiración, sorpresa, culpa, seguridad también. Eso sí, ya se deja explicar por sí mismo. Y aquí en respuesta, como les comentaba, existe la respuesta fisiológica, que es lo que pasa internamente y motor. Y lo repito nuevamente porque ahorita vamos a revisar un, un casito y nos vamos a dividir en grupos y la idea ojo chicos yo sé que no todos somos psicólogos o psiquiatras eh, o personal de salud pero la idea es que ustedes puedan irse familiarizando con estos casos para que ustedes mismos puedan comenzar a detectar pensamientos emociones y conducta sí vamos a irlo trabajando no te preocupes que igual la idea es que solo podamos ir reforzando a lo largo de las demás sesiones entonces en la respuesta tenemos lo fisiológico y motor en lo fisiológico tenemos, por ejemplo, todo lo que pasa dentro de nosotros, los escalofríos, el sudor, el malestar estomacal, todo lo que es sintomatología, dolores de cabeza, lo que le decía hace un ratito, el ritmo cardíaco o la taquicardia también, que es la aceleración cardíaca, una respiración pesada o agitada, dificultad para recuperar el aliento también, los temblores, que también nos pasa mucho cuando estamos muy nerviosos. Tensión o dolores musculares, que eso también nos pasa mucho cuando estamos quizás con un ataque de pánico, puede ser. Y en lo motor está contestar el teléfono, puede ser ir a correr. Ir a correr es la acción de ir a correr, caminar. Entonces, vamos a poner a, a prueba todo lo que hemos visto hasta aquí. Y para eso me gustaría saber si tienen alguna consultita, por favor, para poder pasar a esta práctica. No te desconectes, aprovecha este espacio. Si te vas a equivocar, equivócate ahora y lo revisamos entre todos y entre todos aprendemos también. A ver. Ok, veo que acá, ok, genial. Acá Diana nos comenta fisiológico cuando somatizamos. Ok, perfecto, gracias. Camila nos comenta, se baja la presión. Sí, también se en el estómago también, para cada orca, sí. Pueden ser maneras en las que tu cuerpo está manifestando todo lo que estás cargando. Y oh, escuchen a su cuerpo, porque definitivamente el cuerpo es muy sabio. Hace en mis épocas universitarias, hace bastante tiempo, tuve un docente que nos explicaba que se sentía también muy cargado, no solamente laboral, sino también a nivel emocional. Y él de por sí ya tenía un tema en la pierna, no podía caminar muy bien con una pierna y él usaba bastón. Y nos comentaba que un día de tanta carga que estaba experimentando, por ejemplo, escondía su cuerpo, ya no reaccionó más, ya no quiso caminar más y se cayó en, en la vereda de la misma universidad. Y claro, todos se asustaron porque dijeron, ¿qué le está pasando? Seguro la otra piernita también se, se está endureciendo, ya no está caminando como antes, pero no, no era así. Sino que ya luego cuando él fue a consulta psicológica, le comentaron que era una manera en la que su cuerpo estaba manifestando todo el estrés y carga emocional que estaba llevando. Así que escuchen a su cuerpo. Si por ahí están teniendo muchos dolores estomacales, eh, no sé, cada vez que tienen que hablar con su jefe o hacer algún trabajo con tal persona, entre otras características, ok, hagan una pausa. Si tienen que ir a un psicólogo, háganlo. Si tienen que conversar con alguien sobre lo que están sintiendo, háganlo también. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y el cuerpo avisa. Así que tratemos de darle también esa importancia que nuestro cuerpo requiere. Así que, sí, por acá nos comenta Maris, Marisabel, estrés, angustia, sí, claro que sí, también, también. Son emociones, efectivamente. Entonces, um, por aquí, ¿me podrían ayudar a poder crear grupos, por favor? Por aquí la coordinación, me comentan, me comentan. A ver, a ver. Mientras me van respondiendo, chicos, vamos leyendo el caso. Y eso lo podemos hacer también. A ver, mm, ya. Yeah. Okay, no me sale aquí la opción de poderlos mandar a grupos. Mm, no, no me sale la opción de mandarlos a grupos. Eh, por ahí coordinación, si si me dan una mano con eso sería genial. Igual eh, voy avanzando, sí, porque ya el tiempo apremia. Entonces, denme un momentito, por favor. Ya, yeah, parece. Sí. Entonces, vamos a leer el siguiente caso. El siguiente caso es de una paciente que yo eh, hice seguimiento hace un par de años, durante mi formación como psicoterapeuta. Y, que claro, está, el nombre no es el verdadero, eh, vamos a leerlo, ¿sí? Y todos, mientras tanto, van identificando el pensamiento, la emoción y la conducta para poder ir familiarizándonos con ese tema, ¿sí? Entonces, el caso dice así. Ana acude a consulta porque comenta que le cuesta distanciarse de su expareja. ¿Por qué? Porque trabajan en la misma área y ella es quien está en cargo. Al preguntarle a qué se refiere con distanciarse de su expareja, comenta que hace seis meses su expareja le fue infiel y descubrió por medio de mensajes, eh, y lo descubrió, perdón, por medio de mensajes. Y desde ese entonces le cuesta mantener una relación profesional con su ex. Presten atención que aquí va lo más interesante. Ana señala que cada vez que terminaban su relación suele pensar, él quiere jugar conmigo, no me toma en serio, me estará diciendo la verdad, estará saliendo con otra persona, lo cual le genera sentimientos de ansiedad del 1 al 10 puntuado con un 9, tristeza también puntuado con un 10, cólera 8 y reacciones fisiológicas como dolor de cabeza inapetencia, que a su vez genera que baje su tendencia a la movilidad. Es decir, se queda quieta en su oficina, no quiere salir. Y suele agarrar el celular para revisar si tiene mensajes. Entre ellos, también dice, realmente me sorprende cómo es que estoy atenta a si me escribe o no, es lo que ella manifiesta. Del mismo modo, menciona que cuando su pareja le decía que no podía salir con ella porque iba a quedarse en casa, Volvían a presentarse pensamientos recurrentes de, me estará diciendo la verdad, estará saliendo con otra persona, generando en ella nuevamente ansiedad con ocho, incertidumbre con ocho también. Ante ello comenta que comienza a experimentar la aceleración cardíaca nuevamente, que es la, la taquicardia. Añade que cuando se encontraba en esa situación, tenía algunas conductas tales como caminar de un lugar a otro, Dentro de su oficina porque le cuesta calmarse y comienza a responder con monosílabos a otras personas cuando está en el trabajo, ya que no desea que otras personas se den cuenta de cómo se encuentra emocionalmente. Ojo, que este casito está bien sencillito para que ustedes puedan identificar a ojo, al ojo perdón, eh, lo que son los pensamientos, emociones y conductas. Entonces, los leo, chicos. Yo igual les voy a dar las respuestas, pero me gustaría que ustedes también me puedan comentar. Identifiquemos primero los pensamientos. Pueden por ahí tomarle una captura a este, a este casito para que podamos proceder. Okay. ¿Qué pensamientos ustedes han identificado? Copy paste. Ojo, ¿qué pensamiento? Les lanzo uno, por ejemplo, un pensamiento es, no me toma en serio. A ver, los leo por acá, los leo por acá. A ver, a ver. Excelente, gracias Camila. Pensamiento, que esté con otra, ¿sí? Es uno de sus pensamientos, perfecto. Pensamiento, pensamiento. Ojo, acá José nos dice sobre piensa, se queda. ¿Se queda con esa experiencia? Sí, pero vamos de frente al pensamiento, que ahí lo dice el caso. de ah, ojo, pensamiento. Excelente. Erlinda, me está engañando. Perfecto. Eso es un pensamiento. Camila, duda de la palabra de él. Excelente. Muy bien. Rosa. Perfecto. Copy, paste. Estará saliendo con otra persona. Muy bien. Muy bien. Eddie también nos confirma. Estará saliendo con otra. Ajá. Acá Rosángela nos comenta miedo. Ya. Pero el miedo es emoción. Ojo, ahorita estamos en pensamiento. Ajá. ¿Quiere jugar conmigo, Diana? Muy bien, ese es otro pensamiento. Excelente. Mariana nos comenta: estará con otra. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Mariana nos comenta acá. <laughs> Se fijó en otra mejor que yo. Ya ahí ya ya estamos profundizando en el pensamiento, ¿no? Estamos haciendo nuestra flecha descendente. Ok. Está, está muy bueno, está muy buena. Hey Rosa, acá nos comenta tiene el miedo a que le vuelvan a ser infiel. Mm, aunque eso no lo di, bueno sí lo dice, ¿no verdad? Sí lo dice, sí lo dice. Suele pensar que él quiere jugar conmigo. Ok, ok. Ya que él comenta no me tome en serio, sí. También es uno de esos pensamientos. Perfecto. Ah, ojo. Aquí Edith comenta, realmente me sorprende cómo es que estoy atenta a si me escribe o no. Pero ojo, eso no es un pensamiento, es algo que ella dice. Uh -huh. Por acá Anthony me comenta, acá, me, me quedará en serio. Buena, buena, chicos. ¿Cuántas, acá Diana nos comenta, cuántas veces lo habrá hecho? Perfecto, perfecto. Me estará diciendo la verdad, dice Nayeli. Muy bien, está quedando claro entonces la identificación del pensamiento. Bien, chicos, por ahí sé que puede ser un poquito confuso identificarlo o diferenciarlo de la emoción, no te preocupes, es normal porque recién estamos aprendiendo. En la próxima sesión que tengamos también les voy a poner un caso práctico para que podamos seguir reforzando esto. ¿Y por qué les refuerzo esta idea o estos casitos? porque es necesario que ustedes comiencen a practicar el identificar sus pensamientos y cómo los vamos a aprender identificándolo en otros casos. Así que muy bien. Perfecto, por acá está Rosa me debería confiar en él. Buenísimo, gracias, pensamientos, sí es. Alondra nos comenta, está en línea y no me habla, estará hablando con otra. Buena, buena, buena. Rosa Angela nos comenta, la ansiedad sería un pensamiento, no, la ansiedad es una emoción. Uh -huh, la ansiedad es una emoción. Eh, eh, si se les complica un poquito el tema de las emociones, eh, recordemos intensamente, no sé si alguno de ustedes ha visto intensamente, la dos sobre todo, todas esas emociones son tal cual. Ansiedad, eh, asco, aburrimiento. Eso es una emoción. La ansiedad es una emoción. El pensamiento es lo que nosotros pensamos en nuestra cabecita, vale la redundancia. Por ejemplo, lo que dice acá de mi estimada Ana: estará saliendo con otra persona, eh, seguro va a jugar conmigo, no me toma en serio. Esos son pensamientos, porque es lo que yo creo, lo que yo pienso acá, no lo que yo siento. La ansiedad es una emoción, es, un, es lo que yo estoy sintiendo. Ahora, bien, quedó claro el tema del, del pensamiento, la cognición. Ahora, Vamos a ver, o mejor dicho, me gustaría que ustedes me digan lo que es la emoción, porque por ahí ya me han estado soltando. ¿Qué emociones ustedes han podido identificar? Y está fácil, ¿ah? ¿eh? Ahí está, Rosa nos comenta. Inseguridad, ansiedad, <laughs> ansiedad, perfecto. Diana también nos dice ansiedad. Raquel, tristeza. Buena, ¿quién da más? Tristeza, perfecto. Cólera, bien, Edith. Buen ojo, buen ojo, buen ojo. Okay, ok, acá Arlindo nos dice tristeza, dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es una emoción. Ojo con eso. ¿Sí? Es una observación. Eh, José nos comenta cólera. Buenísimo. Y estaba esperando que alguien me diga cólera por acá. Perfecto. Ansiedad, duda, Dorcas. Perfecto. Buena. Depresión. Ok. Tristeza, tristeza. Está bien. Incertidumbre. Buena, Diana. Buena, buena. Cólera, Camila. Perfecto, buenísimo. Ya, ya veo que ya, ya se están enrumbando y está quedando muchísimo más claro. Incertidumbre, nos dice Nayeli, bien, nos faltaba esa emoción. Eh, Erlinda nos comenta, ¿decepción? Eh, sí podría ser, pero no es algo que nos esté manifestando en este contexto la paciente. No nos ha dicho decepción. Nosotros lo estamos interpretando porque nosotros nos sentiríamos decepcionados en ese caso. ¿Verdad? Pero en realidad no ha dicho decepción, ha dicho incertidumbre, ha dicho ansiedad, ha dicho cólera, por ahí me parece, ¿no? Sí, tristeza, inclusive, pero todavía no ha dicho decepción. Quizás, conforme van pasando las, ses las sesiones, podríamos decir que sí, quizás, ¿no? Pero en este contexto, por ejemplo, todavía no ha dicho decepción, pero puede estar ahí, definitivamente. Quizás en el tratamiento podríamos descubrir que se siente decepcionada. Uh -huh. Miedo también nos comenta Alondra. Y sí, también el miedo es una emoción, definitivamente. Perfecto, vamos bien. Ok, tercer componente. Y recuerden que ese tercer componente se divide en dos: fisiológico y motor. Veamos entonces, a ver si latina. Esto puede ser confuso, a mí me costó muchísimo aprenderlo en, eh, en mi época de, de formación como psicoterapeuta. Pero vamos a ver cómo les va a ustedes. Así que si a mí me fue se me hizo difícil, puede ser un poquito difícil también para ustedes. Pero quizás no. Me podrían sorprender y eso estaría buenísimo. Coméntanme, chicos, síntomas fisiológicos. Fisiológico, lo que pasa dentro de mi ser. Dolor de cabeza, por ejemplo. Perfecto. Aquí Edith nos comenta dolor de cabeza. Sí. Le dice en el clavo. Eh, Rosa nos comenta ritmo cardíaco, aceleración cardíaca. Cardíaca, claro que sí. Inapetencia, ok, ok, ok. Taquicardias, nos dicen a Jelly, bien, taquicardias. La taquicardia es igual que aceleración cardíaca. ¿no? Con, ambos, eh, con ambas terminologías se entiende lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. Ok, dolores musculares, ya, buena, Rosa, perfecto. Sí, el dolor muscular es algo fisiológico. Inapetencia, perfecto. Dolor de espalda y cabeza. Bien. Yeah. Ajá. Acá Anthony nos comenta, caminar de un lugar a otro. Eh, no, 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 no. Caminar no es fisiológico. Caminar es motor. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la acción de pararte y caminar. Es motor. Fisiológico es lo que pasa adentro. Escalofríos. Buenísimo. Bien. Bien, Alison. Bien, Rosa. Este... Camila también nos está... Entonces está haciendo esa observación, ¿verdad? Caminar es motor. Gracias, Camila. Buenísimo. Ajá, Alondra nos comenta, dolor de estómago, hormigueo en la cabeza. Perfecto. Erlinda, sudoración palmar, de las glándulas palmares. Uh -huh. Hormigueo de las manos. Perfecto, bien, chicos. Buenísimo. Lo han identificado mucho más rápido que yo en mi, en mi época. Perfecto, respiración acelerada, sí, taquicardia también. Ok, está bueno, está bueno. Sudoración, sí, sudoración es fisiológico. Buena observación, Mariana, buenísimo. Uh -huh. Pupilas dilatadas, ok, Rosa, aunque eso no lo dice, o oh, sí, no, 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 claro que no, <laughs> no dice pupilas dilatadas, pero vale el intento, vale el intento, ok. <laughs> Perfecto, bien. Nada de eso, dice, dice, ok. Vale el intento, ¿por qué? Porque estando en este contexto, en esta sesión, por ejemplo, eh, estamos aprendiendo. Y la idea es que eh, ustedes poco a poco vayan diferenciando lo que ven en el caso de lo que ustedes están, vamos a ponerlo así, transfiriendo del caso. Por ejemplo, ¿no? Yo al leer este caso, lo que yo sentiría es indignación. La indignación es una emoción. Pero no me lo está diciendo la paciente. Es lo que yo estoy leyendo, yo estoy interpretando. ¿Verdad? Y es válido, ¿no? Es válido en este espacio. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Porque también, pues, no todos somos profesionales de la salud mental. Pero ya les vamos atinando. Perfecto. Ahora sí, vamos a lo motor. Vamos a ver cómo se desempeñan en lo motor. Perfecto. Diana acá nos comenta: motor, tendencia a la movilidad. Bien, buena. Dorcas, caminar y estar estático en reacciones motoras. ¿Ya? <laughs> caminar, ok, sí. Estar estático también, sí es motor, sí es motor. Evita hablar para no delatar su situación, también es motor, efectivamente. Caminar en la oficina, nos comenta Rosa, sí, es motor. La acción de caminar, perfecto. Eh, responder con monosílabos, sí, efectivamente, es motor. Es más, lo que estoy haciendo ahorita que es hablar, es motor también, claro que sí. Perfecto. Buenísimo. Buena, muy buena. Esto, entonces creo que ya está quedando un poquito más claro lo que es o cómo vamos diferenciando el pensamiento de la emoción y dentro de la conducta, lo fisiológico y lo motor. Poco a poco vamos a ir reforzando estos conceptos, a través de más práctica. Pero no te preocupes que esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. ¿Sí? Continuamos entonces. Ah, por acá también José nos dice, le cuesta salir de su oficina. Ah, sí, la inamovilidad. Claro que sí. Perfecto. No sale de su oficina, dice Rosa. Sí, sí, efectivamente, no salía de su oficina. Continuamos entonces. A ver bien entonces eso es parte de la dinámica como les mencionaba hace un momentito no quería quitar el caso para que no, no se perdiera la idea y también para que ustedes puedan irse familiarizando con estos casos pero sí les preguntas si eran cuáles eran sus condiciones que ustedes latinaron muy bien muchísimas gracias eh, se ve que ustedes están prestando bastante atención a esto eh, también han identificado las emociones además por ahí puede ser que haya ciertas dificultades ¿no? con la identificación de lo fisiológico y lo motor, pero es algo que vamos a ir trabajando poco a poco. Bueno, muy buena. Entonces, terapias cognitivas conductuales. Y esto es importante que podamos prestar atención. ¿Por qué? Porque de aquí es que ya la próxima sesión ya vamos a comenzar a poner los cimientos, las columnas, para hablar de TCC. TCC, perdón, de TOC, TOC en TCC. Entonces, dentro de las terapias cognitivas conductuales destacan tres. La primera es o consiste en los métodos de reestructuración cognitiva. ¿Reestructuración qué? ¿Cómo se come esto? Ok, te explico. La reestructuración cognitiva eh, se basa o explica que lo que tú estás sintiendo tiene una base a nivel de pensamiento, es decir que tú no te molestas de la nada, hay algo en tu cabecita que te lo está generando, pero que muchas veces no somos conscientes que está ahí. Entonces, lo que busca es que a través de la reestructuración cognitiva, o sea, del trabajo cognitivo o de pensamiento, podamos también mejorar lo que podamos estar sintiendo. Eso es número uno. Y me presten atención porque ahorita les hago una pregunta también respecto a esto. Número dos, está la terapia de habilidades de afrontamiento. Básicamente consiste en que se expone al paciente a situaciones que quizás no sean de su agrado, pero de manera gradual. Ojo, no es, por ejemplo, imaginamos que tú tienes aragnofobia. ¿no? Entonces... Si la terapia de habilidades de afrontamiento es que tú expongas a tu paciente, no le vas a poner una tarántula ahí, ¿verdad? ¿Será para que se desmaye tu paciente o, o la persona que tú conozcas? No, no, no. Por favor, no hagan eso. No vaya a ser que lleguen a, a su casa y por ahí tengan algún familiar, por ejemplo, en el caso de, de, de aquellos estudiantes que no seamos o no sean personal de, de salud. No vaya a ser que les digan, ya, la psicóloga, Jenny me ha dicho que a ti te, te tenemos que aplicar la las terapias de habilidades de afrontamiento así que si tú le tienes si tú tienes miedo a bañarte te voy a meter a la ducha con agua fría no es más te voy a poner cubitos de hielo no no por favor esto es gradual es poco a poco es más inicias con una simbolización no eh, antes de poder exponerte al objeto en sí por qué porque si de por sí imaginarte ese objeto que te está esa situación que te está generando malestar imagínate si te expongo en la primera sesión a esa situación verdad entonces, primero tiene que ser una simbolización, una exposición simbólica, o sea, entre comillas, imaginaria. Y luego, poco a poco, vamos a ir argumentando y estableciendo nuevas estrategias. Pero básicamente consiste en esto. ¿Por qué razón es necesario poder incitar al paciente o a la o la persona que nosotros conocemos a poder afrontar o confrontar esta situación? Porque es inevitable que esto suceda por ejemplo imaginemos que tú tengas aragnofobia, que es el ejemplo más sencillo entonces eso quiere decir que aquí perú lima o en cualquier provincia nunca vas a ver una araña no verdad es inevitable que te vayas a encontrar es más en la selva hay tarántulas enormes entonces es inevitable y lo que hacemos a través de la terapia de habilidades de afrontamiento es poderles brindar a esas personas las herramientas necesarias para poder sobrevivir al entorno en el que ellos tienen que subsistir. Entonces, es parte de este proceso de adaptación, esas habilidades de afrontamiento. Tercero. Eh, son las terapias de solución de problemas, que usualmente esto se utiliza en terapia de pareja, puede ser en cualquier otra, en cualquier otra terapia, sí, pero usualmente es en terapia de pareja, ¿por qué? Eh, no es la única, ojo, no es la única estrategia, pero es usual. ¿por qué? Porque usualmente en terapia de pareja lo que se propone para que la pareja sea partícipe de la psicoterapia es que ellos también propongan qué cosas o a qué se están comprometiendo a ellos a través de estas sesiones. Y lo que buscamos es hacer como una lluvia de ideas de las posibles soluciones y en base a eso el psicoterapeuta o el psicólogo establecerá las fechas. ¿En qué momento vas a hacer esto, esto, esto? Coordinarlo, eso sí, con los pacientes también. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que decidir, ¿verdad? Ellos también tienen que elegir en qué momento se sienten cómodos y qué tan eficiente o factible es poderlo realizar también porque va a depender mucho de ellos y la idea es que nosotros también nos podamos o po, nos podamos sentir seguros y también poderles brindar la flexibilidad que nuestros pacientes eh, necesitan, ¿verdad? Entonces y esta terapia de solución de problemas no solamente lo hacemos en psicoterapia, ¿eh? lo hemos hecho casi toda nuestra vida, chicos, solo que no le hemos dado ese nombre como tal. Pero muchas veces, cuando quizás hemos tenido que resolver algo, hemos tenido que hacer una lluvia de ideas de cómo poderlo resolver. Por ejemplo, en el caso de la casa, ¿no? Imagínate que son la una de la tarde y no has cocinado y tienes que recoger a, a tus pequeños, pero también tienes que limpiar la casa. Y es un trabajo lo que se hace eh, dentro de la casa. Hay un montón de cosas que hacer. Entonces, ahí es donde te activas, resolución de problemas. Ya, ¿qué hago? Primero, dejo haciendo el arroz. Pongo a lavar la ropa en la lavadora, remojo la ropa blanca, ya, dos y media, voy a recoger a mi pequeño, regreso, compro lo que necesito, pam, 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 pam. ¿Y qué hacemos? Buscamos soluciones a los problemas, solamente que no lo contextualizamos, no lo estructuramos como se podría hacer en terapia. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Buena pregunta. Carlos Ángela nos, nos consulta. ¿Cuál es más efectivo? ¿La reestructuración cognitiva o la exposición? Buenísima. Y bueno, va a depender del caso. Por ejemplo, eh, si tuviéramos un, una paciente o una persona con diagnóstico de ansiedad, eh, la exposición sí le podría servir, claro, pero lo que se tendría que trabajar en primera instancia es el pensamiento. ¿Por qué? porque la ansiedad es una preocupación excesiva acerca del futuro. Esto es lo que le, le perturba en el aquí y ahora, su pensamiento. Entonces, primero se trabaja la reestructuración cognitiva y luego de eso, dependiendo de la circunstancia o de lo que le está generando ansiedad, se aplica también lo que puede ser una terapia de afrontamiento o de exposición. Claro que sí, va a depender. ¿no? Por ejemplo, quizás esta persona tiene TAG. ¿Qué es TAG? Jenny. Es trastorno eh, de ansiedad generalizada. Eh, y este tag, por ejemplo, eh, es una ansiedad que te puede dar ante cualquier circunstancia, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Como por ejemplo el poder hablar en público. Entonces, si tu problema es la ansiedad, ok, hay que trabajar la resolución cognitiva, pero también tu problema, que es parte de la ansiedad, es que no puedes hablar en público. Entonces, ¿qué hacemos? Terapia de habilidades de afrontamiento. Porque no puedes evitar no hablar con las personas frente, o frente a todas estas personas o frente al público. Es inevitable. Y como es inevitable, entonces tenemos que trabajarlo a través de afrontamiento. Pero es gradual, poco a poco. Va a depender de, del caso. Definitivamente, sí. Uh -huh. Hagan sus preguntas, chicos. Uh -huh. Alison me pregunta. Buena pregunta. ¿Un caso podría llevar más de un método de terapia? Sí, puede llevar más de un método. Y como les, les comentaba al principio, eh, lo bonito de la TCC es que, si bien es cierto, tienes ciertos factores estructurados, estandarizados. También lo cierto es que te permite aplicar, y eso es el estilo de cada psicólogo o psicoterapeuta. Eh, te permite aplicar o utilizar herramientas propias, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, eh, he conocido muchos psicoterapeutas que además de sus métodos cognitivos conductuales, por ahí le aplican un macover. ¿Qué es un macover, Jenny? Es un test de la figura humana, por ejemplo, eh, persona bajo la lluvia. A algunos psicólogos les funciona esto, a otros no. Va a depender, pero sí, se puede usar más de un método porque según lo que necesita el paciente. Así es, así como también, usualmente se establecen, mmm, o sea, hay un tiempo límite para poder trabajar ciertas habilidades. Si el paciente no llega a cumplir en este tiempo el trabajar, por ejemplo, el hablar en público, no dif esta dif dificultad para hablar en público, imaginemos que ese es el problema. Entonces nosotros en nuestra mente decimos, ya esto lo podemos resolver a través de terapia breve. Terapia breve, ¿cuánto tiempo son? Seis meses. Ya, seis meses te doy de alta, pero vemos que en seis meses no cumple el objetivo. ¿Qué sucede? Ah, ok, lo extendemos un poquito más. La TCC, si bien es cierto y lo que me gusta, es que tiene sustento empírico y es estructurado, tiene un paso a paso, pero también puedes agregar tus propias herramientas. Claro que sí. A ver, Rosangela nos pregunta, ¿en TCC se hace un diagnóstico psicológico? Es una gran pregunta, Rosángela. En realidad, eh, ninguna psicoterapia, ningún psicólogo puede hacer un diagnóstico como tal, pero podemos hacer presunciones diagnósticas. ¿Qué es una presunción diagnóstica? Es un acercamiento que tenemos al diagnóstico, porque en sí quien diagnostica es el psiquiatra. Entonces el psiquiatra nos da el diagnóstico. Y nosotros, en base a ese diagnóstico y lo que nos comenta el paciente, porque por ahí también nosotros hacemos nuestro motivo de consulta para saber eh, qué es lo que lo trae acá, cuáles son sus pensamientos, la descripción de su conducta, entre otras características. Según esto, diagnóstico del psiquiatra y lo que me dice el paciente es que yo veo mi plan de abordaje. Uh -huh. Pero en sí, no, no es que el TCC te dé un diagnóstico, no. Una presunción diagnóstica, sí. Un acercamiento diagnóstico, sí te puede dar. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Porque en sí, los habilitados para poder diagnosticar son los psiquiatras. Uh -huh. Así es. Pero igual, también, eh, y es buena tu, tu pregunta, Rosángela, mientras el resto sigue escribiendo sus consultas, aprovechen. Eh, si no, ya la próxima sesión la vemos. Eh, pero siempre es bueno poder reevaluar los diagnósticos que, nos, que podemos recibir. A mí me ha pasado muchas veces que he recibido diagnósticos de estudiantes que, por ejemplo, se hace un, un informe psicológico en una posta. Y no digo que esté mal, pero a veces cuando hablas con este paciente te das cuenta que no, que ese diagnóstico no es del paciente, sino que hay algo más. ¿No? O quizás han exagerado en ese diagnóstico, ¿no? Y era algo no tan grave, puede ser. Entonces siempre es bueno... Desde el punto de vista que vamos a tener, ya sea como agentes de cambio, ya sea como psic futuros psicoterapeutas o como personal de la de, de ciencias de la salud, um, siempre es bueno tener esta postura de: necesito investigar, necesito saber qué más hay. No solamente es ya el psiquiatra dice que tiene depresión, ya tiene depresión, no. ¿Qué tal si también tiene ansiedad y es un trastorno mixto y solamente lo estamos tratando como depresión? Y acá les doy un dato para que apunten, ¿no? ¿eh? Usualmente, la mayoría de los casos que inician con una ansiedad moderada podría desarrollar síntomas de depresión también, pero no es algo que muchos conozcamos. Pero sí les dejo el dato ahí para que, para que se lo lleven para la próxima sesión. Para que Rosángela nos comenta. Ahora último salió una resolución que sí se puede hacer terapia, o me estoy equivocando. Sí, claro, o sea, dependiendo del profesional. ¿Te refieres a los psicólogos, a los psiquiatras, a cualquier profesional? Eh, porque sí, o sea, eh, los, el psicólogo para que pueda ser psicoterapeuta tiene que o debe tener una formación como psicoterapeuta. No basta con terminar la universidad y ser licenciado. No, que es lo que hacen muchos psicólogos, ¿verdad? <laughs> ok, se han equivocado. Um, sino también es necesario formarte. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la carrera de psicología nos da las, las fijas, por así decirlo, para llegar a una persona, no es lo mismo. Las herramientas que tienes son totalmente. En la formación, que te da la formación, es totalmente diferente. Y te lo dice una persona que en su tiempo, cuando estudiaba, yo era fan del TCC. Y era TCC por aquí, TCC por allá. Pero luego de eso pasó eh, la etapa de la licenciatura, el bachiller, de ahí caí en cuenta que, ok, ¿qué más hay? Me formé como psicoterapeuta y sí, definitivamente son otras estrategias que te ayudan a poder llegar a tus, a tus pacientes, ¿no? O a las personas también. Entonces, la psicoterapia está abierta en realidad para psicólogos de cualquier especialidad. No estoy segura si también está abierto para otros, otros personales de ciencias de la salud, pero sería interesante, me parece que sí. Eh, y también pues para psiquiatras, me parece que sí. Uh -huh. ah, ya. Yeah. Eh, diagnóstico. Oh, ok, ok. Ah, ok, ya. Yeah. La consulta de Rosán genera que salió una resolución donde sí se puede hacer diagnóstico. Eso es una propuesta en realidad, pero todavía el Colegio de Psicólogos no nos ha confirmado que nosotros podemos hacer un diagnóstico. Todavía no. Por ahora sigue en el campo de la psiquiatría. ¿Podemos hacer una presunción diagnóstica? Sí, podemos hacer una presunción diagnóstica. Pero al final, quien sella ese informe es el psiquiatra. Entonces nos sujetamos a lo que el psiquiatra nos, nos, nos confirme ¿no? o, o nos comente. Uh -huh. Así es. Bien, chicos, ¿alguna otra preguntita? Porque ahora me gustaría escucharlos ustedes también. Bueno, o leerlos, mejor dicho. Así que. Les voy a pedir, por favor, que puedan entrar a este Padlet. Voy a pasar el link. Ay, sí, salió. Les estoy pasando un link por medio de este chat, para que ustedes me comentan qué se están llevando de esta sesión. Como les comenté al principio, para mí es muy importante poder recaudar los saberes de ustedes. Entonces, entren a este link mientras respondo las preguntas para armonizar un poco el ambiente um, y vamos entrando, por favor, al Padlet para poder leer sus respuestas. ¿Qué se están llevando de esta sesión? Y por acá voy, voy respondiendo, a ver. Nayeli nos dice, hay un test que, ok, no se acuerda cómo se llama, pero consta y se basa en que el paciente hace un test que tiene, uy, que test de que tiene control. Uy, no, no no te entiendo, no entiendo mucho tu pregunta, Nayeli. A ver, trata de darle forma para poderte responder. Eh, Haz un test de que tiene control. No, 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 no comprendo muy bien. Dale forma y, y, y me lo sueltas, no hay problema. O búscalo y en la próxima sesión lo revisamos, no hay problema. Ajá, por acá Lina nos pregunta. Um, buenas noches, Lina. ¿Qué diferencia existe entre una terapia y una psicoterapia? Bueno, buenísima, buena pregunta, me gusta, me gusta. La psicoterapia es la terapia que hace un psicólogo: psicoterapia. Esa es la diferencia. Y la terapia en sí misma es. Eh, vamos a ponerlo así, un tratamiento que podría ser eh, un personal de, de ciencias de la salud en general. Pero la psicoterapia es lo que hace un psicólogo o un experto en salud mental eh, y crea un plan de tratamiento para los diferentes diagnósticos que puedan surgir. Ahora, como les comentaba hace un momento, en el tiempo que yo hice mi formación, Recuerdo que sí, había nutricionistas también dentro de esta formación como psicoterapeutas, cognitivas conductuales. No sé si actualmente habrá cambiado. El colegio de psicólogos sé que ha tenido ahí su, su recelo con esa información, pero sé que en algún momento sí, los este, diferentes eh, especialidades de ciencias de la salud se podían meter a hacer psicoterapia. Claro que sí, sí, sí. pero usualmente... Eso está más ligado al ámbito de la salud mental. Así que ya saben, antes de poder llevar psicoterapia, chicos, investiguen, investiguen si su psicólogo está colegiado, investiguen si su psicólogo es psicoterapeuta, porque no todos los psicólogos estamos habilitados para poder hacer psicoterapia. Y es por eso que las tácticas que tenemos son muy diferentes. Pero también, y no voy a negar esto, porque es importante comentarlo. Eh, hay otros psicólogos que sin ser psicoterapeutas tienen un tino para poder llegar a sus pacientes, y eso también es bueno. Así es. Uh -huh. A ver, por aquí David nos hace una pregunta, y de ahí leo el tuyo, Rosángela. Ajá, ya veo que están entrando al Padlet. Buenísimo, chicos. Por favor, no se vayan sin dejarme por ahí sus comentarios. Ajá, un comentario, dice, a ver, nos dice David, una reacción fisiológica como la ansiedad, si lo vemos desde la necesidad de sobrevivencia, sería positivo, pues la persona con ansiedad tendría la capacidad de resiliencia. Es una muy buena evaluación. Eh, en realidad, mmm, la ansiedad no es una reacción fisiológica pero se le puede considerar una emoción. sí. Y sí, en realidad la ansiedad es un instinto de supervivencia al día a día, claro. Y es más, como tú comentas, mi estimado David, usualmente tendemos a ver las cosas como bueno o malo, pero en realidad hay matices dentro de estas, de estas definiciones, dentro de estos conceptos. La ansiedad y gracias David por comentarme esto. La ansiedad en sí misma no es mala. Y ahí sí no, no, no te caigas de tu asiento, por favor. ¿Qué está diciendo la psicóloga? Está hablando piedras. No. La ansiedad en sí misma no es mala. Es eh, mejor dicho, puede ser saludable o no saludable. Eso sí. Cuando no es saludable, cuando te impide, te limita de hacer las cosas que tú solías hacer. Cuando sientas que tu ansiedad te está limitando o frustrando las cosas que querías hacer, entonces ahí sí, podríamos decir que la ansiedad que sientes no es funcional, no es saludable. Pero hay otros casos, como los que comenta David, en las que la ansiedad es funcional, en las que gracias a la ansiedad puedes presentar tus trabajos a tiempo. Gracias a la ansiedad es que has entrado a tiempo también a esta sesión y a las otras cinco que faltan. Y así sucesivamente. La ansiedad, pues sí, es un instinto de supervivencia. Pero hay que identificar cuándo ya se está pasando del límite. Por acá, Rosángela nos comenta. ¿El diagnóstico cuánto tiempo tiene de validez? Un, un, un realizado. Mm, bueno, eso tendríamos que evaluar. Eh, lo que pasa es que al momento que te emiten un... Un certificado, un, un informe psicológico, habría que evaluar eh, de qué lugar está viniendo. Si bien es cierto, te podría durar quizás seis meses o un año, dependiendo del diagnóstico, porque hay diagnósticos que requieren una reevaluación, o sea, un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque el alta te la da al final, pues, dos personas, el psicólogo y el psiquiatra. ¿no? Pero va a depender, ¿no? Va a depender de para qué estás utilizando esta, este informe psicológico perdón, o esta certificación. Va a depender. A ver. Denme un momentito. Aquí ya estoy viendo sus, sus mensajitos. Muchas gracias, chingos. Ya nos quedan cinco minutos. Ya vamos a, a ir cerrando nuestra sesión. Por aquí, a ver, voy a intentar proyectar. Denme un momentito. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Uh -huh. Por acá, ya estoy leyendo sus comentarios, chicos, respecto a qué cosas se están llevando. Perfecto. Diana nos comenta: la TCC ayuda a centrarse en el aquí y ahora y brinda diferentes herramientas de afrontamiento, sobre todo para intervenir en ansiedad, depresión y TOC. Perfecto. Gracias, Diana. Sí, es, es una parte del todo, definitivamente. Mariana nos comenta: La terapia cognitivo conductual puede ser un instrumento eficaz para ayudar a cualquier persona. Bien, qué bonito. A ah, aprender cómo controlar mejor las situaciones estresantes de la vida. Qué lindo. Y también aprendí a identificar qué son los pensamientos, emociones y las respuestas que se dividen en dos, como la motora y fisiológica. Buena, buena, Mariana, me gusta, me gusta mucho tu participación. Por acá, Anónimo anónimo nos comenta: recién aprendí a identificar los pensamientos en el modelo de TCC. No, oh, porque, bueno, nos puede avergonzar, sí, nos puede avergonzar admitir nuestros pensamientos o sentimientos, porque, claro, hoy en día hemos vivido en una sociedad donde quizás nos han enseñado que llorar es de débiles, por ejemplo, ¿no? Y he escuchado a muchos jovencitos, muchos pacientes varones, Decirme, no, yo no lloro porque esto es para mujeres, ¿no? Para niñas. Yo le digo, hey, ¿qué pasa? Eh, tranquilo, ¿no? O sea, si tienes que llorar y necesitas un espacio para desahogarte, hazlo. Si crees que este sea el espacio, bacán, te acompaño. Si no te sientes listo, también, está bien. Y, y bueno, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas. Como les decía al principio, es parte del proceso, y es parte del proceso también aprender a validarnos, que lo vamos a ver la próxima sesión porque no me voy a adelantar. Ya nos quedan dos minutos. Entonces, <laughs> vamos a ver nuestra, nuestro último slide. Ahí está. Bien. Y ya para ir cerrando en estos dos minutos, unas breves conclusiones. En antemano, chicos, muchísimas gracias por participar del Padlet y también por estar muy activos. Me gustó mucho, mucho esta sesión. De verdad, un gran grupo. Conclusiones. ¿Qué nos llevamos acá? Pues la terapia TCC o TCC es un término, sí, genérico, que se refiere a las terapias que incorporan tanto intervenciones conductuales como cognitivas. Ojo con eso. Eh, lo ideal es que ambas se puedan utilizar como complemento. No es que una sea mejor que la otra, no. Ambas son complementos, ¿sí? Y la idea es poder abordar aquellas conductas eh, que nos está generando malestar en el presente. Ojo también, ambas o ambos tipos de intervenciones se basan en la suposición de que un aprendizaje anterior está generando o produciendo el malestar que tienes ahora, ¿sí? Recuerden nuevamente, las conductas no se emitan de la nada. Hay un proceso, hay un qué que está generando todo esto. Y la idea es que podamos identificar poco a poco qué es esto que nos genera. Quizás no necesariamente en el presente es lo que nos ha generado esto. Puede ser también algo de nuestra historia personal, que me ha pasado muchas veces, que he tenido pacientes que, por ejemplo, eh, no... No se sé, tenían muchas amistades y esas amistades se alejaron de la nada. Y ellos comenzaron a llorar, se sentían tristes y, y venían a sesión y me decían: Me siento deprimido. ¿Pero eran porque estas amistades se habían ido? No. En realidad era porque desde su infancia él venía de una familia que era disfuncional, cuyos padres no estaban presentes. Y claro, el que sus amistades en la actualidad se hayan ido es activarlo a él. ¿Activar qué? Su esquema de abandono. Y quizás ya en otra oportunidad, en otras sesiones, estaremos hablando también sobre los tipos de esquema. Eh, así que nada, chicos. Es lo que vamos a trabajar al menos por el día de hoy. E igual yo los invito a todos a que puedan conectarse la próxima sesión, que es el jueves, si no me equivoco. Eh, y cualquier consulta, duda, anótenlas, chicos, para que podamos verlo también la próxima sesión. Sí, de antemano ha sido un gusto poderlos conocer el día de hoy. Me llevo grandes aprendizajes también de ustedes. Voy a revisar el Padlet para poder revisar también.